Ya estoy aquí de vuelta. ¿Qué tal el verano? El mío ya ha pasado, por eso estoy aquí ya otra vez de nuevo. Y aunque estamos todavía en los meses de agosto, que en teoría es verano todavía, pero como ya se me han terminado las vacaciones, si ya estoy otra vez como siempre, pues yo ya pienso que todo el mundo está igual. Y bueno, como tengo ya otra vez tiempo de hacer vídeos, pues ahí aquí estoy. Entonces he hecho un recopilatorio de compras, de cositas que he ido comprando estos meses de julio y agosto, porque las vacaciones las cogí a finales de julio, un par de semanitas. Y después he tenido una de trabajo y luego otra de fiesta y ahora he vuelto a trabajar y tal. Y bueno, he hecho como un poco de selección de las cositas que me he ido comprando. Bueno, de las vacaciones os voy a hacer un pequeño resumen. Si os interesa y si no le dais a pasar rápido y pasa enseguida, es simplemente nada, estuve 2 semanas. La primera semanita estuve en Extremadura, que tengo casa allí, y después la segunda estuvimos haciendo como una ruta de bajamos, o sea, fuimos de Extremadura a Cádiz y luego ya de Cádiz hicimos un recorrido de Cádiz, Málaga, Granada, vale, diferentes pueblos que nos llevó 1 semana hacerlo. Y nada, y luego otra vez para casa, muy bien, de playitas, de pueblecitos, del sur, que se come muy bien, que tampoco fueron unos días de excesivo calor, que la ola de calor vino después, nos libramos muy bien, ahí en Extremadura igual, que cuando pica, pica mucho. Y estuvimos, nada, muy bien, pues pasando esas 2 semanas, que pasan muy rápido, luego estuve otra trabajando, y la semana anterior, que fue también de vacaciones, pues nada, esa estuve aquí en casa tranquilamente, con familia que vino a vernos. Y ya está, ha sido esas mis vacaciones muy resumidas, porque se vieron muchas cosas realmente preciosas, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, entonces, sobre todo lo que es de compras de ropa, zapatos, bueno, lo de siempre, porque ya maquillaje, ya lo he dicho en varias ocasiones, como tengo tanto, tanto que tengo un mueble lleno y tal, es muy difícil que me vaya comprando cosas, a no ser que sea alguna máscara de pestañas que se me vaya terminando. O en las cajitas estas de Glossy Box que van llegando cosas nuevas y vaya ahí añadiendo, pero si no, no me compro. O algún pinta uñas, eso sí que me voy comprando alguna cosilla, pero tampoco suelo comprar de estas cosillas. O sea que de eso, vale. Sobre todo son zapatos y ropa, ¿vale? Y collares, bueno, y pulseras y cosillas de estas. Bisutería, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a empezar. Lo primero que compré nada más llegar a Andalucía fue un gorro, que si me seguís en Instagram en alguna foto lo he sacado, ¿vale? Luego os pondré la dirección de Instagram, de Facebook y todo al final del vídeo, por si queréis seguirme por allí. Pues nada, es un gorrito que me lo compré en Chipiona, en Cádiz, pues para pasar esos días de calor y de excursiones y tal, pues porque no soy muy de sol y tampoco quiero que me dé mucho la cara y todo el rollo. Bueno, me compré este en una tienda de estas de Chipiona, de calle comercial, que hay muchos puestos de estos, pues nada, me costó súper barato, creo que fueron 8 euros o así, y en otro sitio me pedían 15 o 16, o sea que bastante, y era exactamente igual. Bueno, pues lo encontré y me gustó mucho, súper cómodo, y ala, un gorrito que no tenía ninguno, un sombrero y eso. Más cosas. Luego ya os voy a enseñar. Bueno, vamos a seguir con los complementos, ya que estamos con los gorros. A ver, hay uno que no me acuerdo dónde lo compré. Mi memoria es de pez, lo siento. Bueno, me cogí este que es azul marino y dorado. No sé, me hizo gracia porque no tenía así nada. Tengo ropa en azul marino y no tenía ningún complemento así que me gustara. No me gusta el negro para combinarlo con azul marino, o sea que me cogí este. Y este es de un rastro de un mercado de estos de Olivenza, del pueblo donde tenemos la casa y en Extremadura. Y nada, me gustó mucho cómo queda. Me costó muy barato. Y ala, para adentro, otro más. Estoy ampliando dónde poner todos los collares porque yo ya no sé dónde los voy a colgar. Pero bueno. Luego, este es el que no me acuerdo dónde lo compré. Me hizo gracia porque tiene las bolitas estas como si fuera así como nácar o algo así, en colores rositas. Esto no sé dónde enfoca. Bueno. Azulitos y rosas, pero lo siento, pero no me acuerdo dónde me lo compré. No tengo ni idea, no me acuerdo. Luego, estos dos últimos
Estos son de H&M, estos son de la semana pasada. Este es dorado y negro, con el strass este aquí, Swarovski o como queréis llamarle. Este me costó 14,95, porque es de la semana pasada, todavía no lo he estrenado. Y luego este negro, que me hizo gracia también, al ser así solo negro liso, que no tenía ninguno, así como de puntas. Este me parece que fueron 9,95, también de H&M, ¿vale? Bueno, eso con en collares. Luego en zapatos, a principios de verano, una tienda de aquí de Zaragoza, quien sea de aquí, creo que fue en la calle Delicias, una zapatería que venden también ropa y cositas así. Me compré estas cangrejeras que me hicieron mucha gracia. Pues que este color coral, ahora subidito y en color beige, me gustaron mucho. Me costaron creo que 15 euros, si no recuerdo mal. Y son súper cómodas. ¿Vale? Son más difíciles de encontrar porque son de tiendas así de calle. Luego me compré estas en Zara, que no sé si las había enseñado en rebajas. A lo mejor sí, disculpadme si las he enseñado ya. Estas, nada, son así sandalias muy planitas, que también le he dado mucho uso. Y luego estas últimas, que son de la semana pasada, que son las de Pull&Bear. Estaban de oferta, me parece que valían 29,90 y ahora me costaron 19,90. ¿Vale? Son muy cómodas. Menos al principio cuando te la pones, que tiene una suela que es de plástico y si no me he roto los dientes por ahí, ha sido de milagro. Pero ahora ya está un poco desgastado y ya... Y ya está, ya no resbala tanto, ¿vale? Son las cangrejeras así en color, en este marroncito ahora, color cuero. Eso de zapatos. Luego en ropa. A tirar pa' aquí, que no llego. En ropa, yo creo que no lo había enseñado, no, yo diría que no. En Mango me cogí este pantalón que tenía muchas ganas de así uno sueltecito, así para verano. Sobre todo que no tuviera puño, porque no soporto los pantalones así anchitos con puños. Este tiene una cremallera, ¿vale? Son así un poco cortitos y súper fresquitos. Este es de Mango de rebajas y ahora así me costó 20 y pico, 25 euros creo que fue, ¿vale? Este por aquí. Luego en Zara encontré en rebajas esta falda que quería, que es una falda de estas largas hasta los pies. Es en verde caqui, con la cintura así, porque... Lo que no quería era ponerme cinturón, porque entre que yo soy un poco así ya como corta de cintura, ya me pongo el cinturón, parece pel cachuli y pues igual. Bueno, entonces esta tiene el detallito de todas estas lentejuelas aquí en la cintura y bueno, me gusta mucho cómo queda la caída y tal. Me lo tengo que poner con un poco de cuña o plataforma porque el 1,64 m no da para más, la falda mide como 1,70 m. Y ya está, y me la pongo con eso y listo. Luego alguna camiseta básica también en manga corta que no las he traído porque es como enseñar más de lo mismo. Luego esta faldita en H&M me pareció así muy, como muy étnica, muy chula, es como un tejido así un poco más gordito. Es como si, no sé, me gustaron los colores, la cinturilla que tiene de piel. Y es cortita, es mini, que yo no suelo ir tan corta, pero este año, oye, me ha dado por ahí. Y llevo estas faldas así más cortitas. Esta por aquí. Luego de H&M también, de precios, me parece que la falda eran 19,90, esta cortita. La falda larga fueron también 20 y pico, porque no estaba demasiado rebajada, era de rebajas. Eso ya es de temporada. Está la chaqueta juego también, sí, pues si queréis... combinarla con otra. Y luego esta blusita, que me hizo mucha gracia así con estas manguitas así y muy finita, también de H&M. Esta tiene todavía el precio, 14,95. Y es una blusita así con mucha caída y nada, y pues para combinarlo con la faldita esta, con uno vaquero, o bueno, con cualquier cosa. Después, vestidos. Compré este de Stradivarius ya hace un tiempo también. Creo que era, no sé si era de rebajas o era en época de rebajas, pero de temporada. Y es uno así azul eléctrico, súper fresquito, con cinturilla aquí y cortito. Tiene doble gasa, o sea, porque es finito, con bolsillitos y súper cómodo. Son de los básicos que hay en todos los colores. Y no sé si me costó también 19,90 o algo así. De estos no sé si hay todavía, también en tirantes. Y me gustó el azul así un poco más chillón, para salir un poquito de los negros y eso es que soy musosa. Y ya está. Ah, bueno, de ropa. Lo que llevo puesto, que es una camiseta de tirantes. Esta es de Stradivarius también.
Es una básica cremallera detrás. No sé si eran 9 con algo, no sé si me equivoco. Luego este pantaloncito, que es pantalón, a ver si lo podéis ver. Es pantalón, falda pantalón de lefties. Es cortito, es estampadito de flores. Y este también me costó muy barato, 9 € creo que fue. Y es súper fresquito y es pantalón, encima, para que es cortito por detrás, pero tapa y no se te ve nada, porque es pantalón, ¿vale? O sea que esto, lefties y esto en Stradivarius. Y el collar, este también es de Stradivarius, que es así doradito, es rígido y azul marino y azul eléctrico. ¿Vale? Y bueno, y luego un caprichito. Que vi una, tenía muchas ganas de una cazadora de piel, vi esta de Massimo Dutti, así en color clarito, en color beige, es un beige así de estos que tiran a rosa y me sorprendió mucho. Es cortita, con cremalleras y oye, es un caprichito, este sí que no es de lo económico, pero bueno, tenía muchas ganas de una de piel que además te dura muchísimos años y dije, pues venga, para mí. Y ya está, y estas han sido mis compras de verano. Ya está bien, ¿eh? Vamos a parar un poquito. Que ahora además viene el invierno y siempre decimos, oye, es que no tengo ropa para ahora cuando llega el invierno, que siempre nos pasa, y otra vez volvemos a picar. Y bueno, y hasta aquí. Pues bueno, chicas, que me alegro de que estéis ahí. Cualquier sugerencia, petición que tengáis, me la ponéis en los comentarios, en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde queráis. ¿Vale? Que así también me dais ideas y seguimos en ello. Bueno, chicas, un besito muy grande, gracias. Besos.